Lo primero y es fundamental cuando se habla de los servicios sociales en este ayuntamiento es de corazón agradecerle a Engracia Hidalgo y a todo ese equipo de Hacienda y Personal que se han volcado literalmente desde el principio de esta crisis para darlo todo en los servicios sociales. Habla usted de medidas concretas. Mire, este área de Hacienda junto con Engracia Hidalgo ha hecho un plan de choque permanente que tiene unos datos muy claros y muy contundentes, una medida muy concreta. Señor Barbero, comparado con su gobierno, comparado con hace 2 años y pico, hay ahora mismo un 21% más de trabajadores sociales, 21% más. Eso es un dato contundente. Nunca había habido tantos trabajos sociales en este ayuntamiento. Y eso es gracias al área de Hacienda y Personal de este ayuntamiento y por el compromiso de toda esta corporación con sus servicios sociales. Por primera vez está dentro del ratio que el propio ayuntamiento se estableció de un trabajador social por 6.000 habitantes. Es más, es un trabajador social por 4.337 habitantes. Y en Villaverde, Usera o Vicálvaro es de un trabajador social por 3.000 habitantes. Esa es la realidad y esos son los datos, más allá de salmones que nos quiera decir la izquierda un día como hoy. Pero nosotros queremos ir más allá y por eso le proponemos, y está ahí negociado junto con Hacienda, el ir a cuidar aún más a los profesionales y le proponemos una enmienda in voce que diga y sustituya una enmienda de modificación, el punto 2, que diga literalmente ofrecer un servicio temporal de apoyo y contención emocional derivado de la situación de sobrecarga por pandemia COVID-19 a los profesionales de servicios sociales que pudieran necesitarlo. Porque este ayuntamiento va a darlo todo, todo, por los que lo han dado todo, por este ayuntamiento y por lo que más lo necesitan. Y vamos a estar siempre ahí apoyando a nuestros equipos de servicios sociales. Pero es más, y es lo más importante, tan importante es que vamos a abordar una reforma que no se hace de los años 80. Este Gobierno va a traer un nuevo modelo de servicios sociales a este siglo XX, llevando a este siglo XXI, llevando nuestros servicios sociales al siglo que se merecen. Y para eso espero, y ahora que me escuchan todos los grupos políticos, espero de corazón que estemos todos a la altura, que dejemos nuestros sectarismos, que dejemos nuestros partidismos y que nos pongamos en el diálogo y en el consenso para, con la visión de todos juntos, conseguir realmente de corazón que este Madrid que todos queremos, tenga los mejores servicios sociales en este siglo. Muchas gracias.